Buenas noches, pues arrancamos con ese tema, Carlos, porque el Mazatlán, bueno, pues tendrá partido de claro. preparación esta semana, el, el, el próximo viernes, tendrá partido de preparación, bueno, para no perder ritmo, vamos a decirlo de esta manera. Pues eh, este parón claro. de la fecha FIFA a, a este tipo de equipos como el Mazatlán son los a los que más les, les afecta, pero también les sirve tener actividad contra otros equipos y será contra el Santos Laguna en la comarca lagunera. Carlos, pues ya nos platicas el tema de Lucas Meroya, le, es un tema delicado y bueno, tenía apenas pocos eh, partidos como titular tras la baja de Néstor Vidrio y pues se va también a Lule. Sí. Sí, fíjate que, que esto se dio a conocer el día de hoy Netillo Poncho, después de que Meroya salió lesionado en la jornada 7 frente al conjunto de Juárez. ¿Qué baja tan delicada para Mazatlán? ¿Por qué? Porque Almada y Meroya me parecía que estaban haciendo muy buen trabajo como pareja de centrales. Sigue, sigue batallando Poncho Mazatlán con el tema de las tarjetas, con el tema de las lesiones, y ya lo comentaba, ¿no? Un partido que se disputará en Torreón. Frente al conjunto de Santos para no perder el ritmo, para seguirse manteniendo. Sigue Mazatlán, de mal y de malas, Poncho. Sí, tal parece que se está convirtiendo en una maldición que persigue al equipo de Mazatlán. Habían hecho, ya lo dices, muy buena dupla este par de centrales. Sin embargo, pues bueno, creo que a Mazatlán le va a servir de mucho este partido en la fecha FIFA, este juego amistoso, debido a que pues, Rescalvo va a tratar de buscar la manera de cómo acomodar bien las piezas para evitar que se sienta la ausencia de este defensa central, que bueno, tiene una lesión seria, que eh, se necesitan al menos seis meses como mínimo para. Sí, poderse rehabilitar exacto. y poco a poco sí. llevar entonces una recuperación muy buena, ¿no? Pero bueno, creo que Mazatlán tendrá que echar mano de lo que tenga, pero la verdad es que es muy penoso. Qué triste para el Mazatlán que pierda a uno de sus mejores a ver, Aquí es donde entra ya la parte interesante del director técnico que tienes, ¿no? ¿Por qué? Porque creo claro. que el tema de Ismael Rescalvo a la llegada, pues si era desconocido quién es Ismael Rescalvo, dónde ha estado, qué ha jugado, qué ha ganado muchas dudas porque es su primera participación en el fútbol mexicano pero con todo respeto me parece que a la llegada y los primeros tres cuatro partidos que vimos pues hemos visto cosas distintas a, a el mazatlán que vimos con gabriel caballero al mazatlán que hemos visto con otros en otras temporadas pero me parece que poco a poco ismael rescalvo su cuerpo técnico y el mismo eh, mazatlán con sus nuevos claro. elementos va y termina cayendo donde mismo a un hueco, a un hoyo, Efe. donde no ha podido salir durante varias temporadas desde que arrancó su historia, corta historia el Mazatlán, pues termina cayendo, ahora está en el lugar diez, eh, eh, ya en el lugar 14, perdón, de la tabla general. Cuando había estado dentro de los primeros 10, había estado trabajando, había estado empatando, había estado teniendo sí. buenos elementos, Fíjate. pero al final de cuentas, Mazatlán termina cayendo. Aquí están los, los sí. primeros 10 hombres, eh, Carlos, eh, Poncho, que los primeros 10 equipos que están apareciendo, sí. prácticamente los 10 que entran a la siguiente ronda. Después hablaremos del tema del play-in, después hablaremos de quiénes avanzan, cómo estaría. Esto apenas se está acomodando, apenas van pocas jornadas, prácticamente estamos llegando a la mitad del torneo. Y el Atlético de San Luis es líder sí. del torneo y Mazatlán, como lo decía, está en el lugar número 14 de la tabla general. Fíjate, Netillo, do, dos, dos cosas, ¿no? Lo, lo primero, seguimos con el tema de la lesión. Para, para ponerlo más o menos en contexto, la lesión que acaba de sufrir Meroya, que acaba de sufrir este, este defensa central, es muy parecida a la que sufrió el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, que se va a perder siete meses. ¿Sí? Y también a la lesión, Poncho, que afectó a Kevin De Bruyne, el de Manchester City, que está de baja por lo menos cuatro meses. Entonces, no es una lesión que, que, que la van a tratar de unas semanas o algo por el estilo. A es macías cierto, de Chivas hecho, también. Contral de, de, de que no se haga, eh, pues de que no empiece a crearse un caos, que lo va a hacer, va a estar de fuera por lo menos todo lo que resta de la temporada y, y no creo que vaya a iniciar la otra de la mejor manera, Meroya. Y ahora lo de San Luis, Netillo, no lo de San Luis. Mm, es algo increíble, 16 puntos en lo que va de la jornada. Ha tenido buen funcionamiento. Y, y yo me peleaba o yo discutía con el señor Aispuro porque decía que las chivas iban en caída libre. A ver, Guadalajara está en la cuarta posición netillo, a dos, a tres puntos de líder. Y a un punto solo un clásico del comentario de un americanista. ¿no? Lugar. no es que esté en a caída ver. libre, está muy apretada la claro. tabla ¿eh? todavía, falta mucho para cerrarse, pero Guadalajara no va en caída libre. Mira, yo, yo eh, antes de no, Poncho, supuesto, de que no. es tu comentario, porque una cosa es hablar por hablar de mal del Guadalajara, ¿no? Y hay que hacerlo con con datos, ¿no? Hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo eh, con los datos. Guadalajara no se había enfrentado a, a equipos de este, de este nivel, ¿no? Hay que dejarlo claro y en estos dos partidos, claro. pues ya los perdió, ¿no? Y esa ese, ese era mi duda, esa era mi duda, Poncho. ¿Por qué contra estos equipos no ha podido el equipo del Guadalajara? Y los equipos de media tabla para abajo, pues le funcionan a Guadalajara, ¿no? Pues sí, pero también hay que voltear a ver las maneras en cómo se pierde, ¿no? Frente al equipo del Santos, frente al conjunto de Monterrey. Eh, ¿No se vio un Guadalajara mal? Creo que pues no se dieron las cosas. Eh, para mí, yo nunca hablo del arbitraje, pero para mí sí le quitaron un claro, gol legítimo sí. a Chivas, pero eso es otra cosa. Creo que creo que el Guadalajara no va en picada. Para dar un análisis de, de que Chivas va en picada, por favor, hay que, hay que tener tantita cuerda en el cerebro. Y obviamente que el, el equipo de Chivas, pues es, yo lo veo como un tropiezo, tiene buen, un buen plantel de jugadores, un buen técnico Consigo. que ya demostró de qué está hecho. Vamos a ver más adelante, hombre, apenas son dos derrotas en forma consecutiva. No hay que echar campanas al vuelo a decir que esto va en picada, por favor. Vamos a ir a la pausa y vamos a tocar el tema de la Chivas y de la América porque la próxima jornada pues estarán enfrentando quién llega como favorito. Vamos a la pausa.